Durante un allanamiento fue capturado en la colonia La Brigada un menor de edad quien confesó haber dado muerte al piloto del bus de la ruta 19 por venganza. Dentro de las personas que fueron aprehendidas está Débora Saraí Hernández Ramírez. Esta persona está, de acuerdo a la información obtenida y a la inteligencia que hemos desarrollado, aparece como responsable de haber entregado un arma de fuego y dándole instrucciones a un joven que responde al nombre de Luis Eduardo Cáceres Gálvez, con el alias del Chino. Son gente de la estructura de la mafia pandillera 18, del barrio 18, y que hoy en la mañana llevó a cabo un atentado en contra de un piloto en la brigada en jurisdicción de Misco. Mientras tanto, la Asociación de Propietarios del Transporte de Guatemala pide a las autoridades fortalecer más la seguridad ante las amenazas de que son objeto. Bueno, definitivamente es una forma directa de amenazar a los demás propietarios o pilotos que no han pagado la extorsión para que les hagan efectivo ese pago. Le hago un llamado a todas las autoridades para que por favor vigilen más los autobuses y acaben con esta delincuencia. Prácticamente en todo el territorio nacional están actuando los grupos de extorsionadores contra empresarios y pilotos del transporte colectivo. Las extorsiones también se dan en los departamentos. En Baja Verapaz hace algunas semanas lograron la captura de un supuesto extorsionador cuando recogía 50.000 quetzales producto de una extorsión. La línea de transporte más afectada es la Cubulera. En Retaluleu, los afectados son el transporte urbano que de Champerico conduce hacia Retaluleu y los ruleteros que de San Felipe se dirigen también a la cabecera departamental. En Jalapa, desde hace 4 meses, se han incrementado las extorsiones a pilotos de mototaxis, que han cobrado la vida de 2 pilotos. En San Adate el Progreso, los afectados son también los tuctuqueros. En Totonicapán, únicamente han sido amenazados, pero no han accionado, por lo que los pobladores están en alerta para evitar estas acciones. Y en Coatepeque, Quetzaltenango, los extorsionistas anunciaron que este fin de semana será la última fecha para que paguen la extorsión junto al bono 14. Telediario, información actual. Y es que aparte de las extorsiones semanales y mensuales, también las hay anuales. Esto en el caso del aguinaldo y el bono 14 que están exigiendo. Y esta ha sido la historia en los últimos años. Parecería que los asesinatos a pilotos de transporte colectivo están a la orden del día. Ya no es solo extorsión diaria, ahora también exigen el cobro del bono 14. Pues les exigían de 100 a 150.000 quetzales por empresa de transporte. Guerra asegura que los delincuentes aprovechan cualquier época del año para exigir más cobros de extorsiones. Se andan inventando cada poco pues otro tipo de nombres de bonos, como el bono estudiantil o bono escolar del mes de enero, y el aguinaldo famoso, que también ellos lo quieren percibir a finales de año. El defensor del usuario del transporte público asegura que este mes se aumentarán los ataques a los pilotos de buses, ya que muchos de ellos se niegan a cancelar el pago de dicha extorsión. También nos habla de posibles soluciones que las autoridades pueden utilizar para reducir el índice de asesinato a los pilotos de buses. Fortalecer el tema de investigación y de cooperación conjunta interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación y otros entes que se encargan del tema de seguridad. Otro sería el botón de pánico móvil dentro de los autobuses de transporte colectivo y el uso de otros medios tecnológicos para poder dar con estas bandas criminales. Telediario, información actual.